Bienvenido, visitante. Probablemente llegas a este video después de haber visto mi review sobre MTG Arena. Tal vez te interesó, te llamó la atención o viste una chance de volver a jugar esas cartas de cartón con precios excesivamente inflados, de forma mucho más accesible para tu bolsillo. Sin caer en la desesperación. Cualquier sea el caso, si jamás jugaste Magic, o si ya sos un jugador experimentado que quiere comprender el sistema de economía del juego, o si sos un viejo jugador buscando alternativas, o si simplemente necesitas una guía para este formato electrónico del juego, ¡estás en el lugar correcto! Hoy voy a dar consejos sobre Magic the Gathering Arena. Primero voy a empezar con la guía del jugador primerizo en el juego, y cómo es la experiencia para este. ¿Qué mazos vas a tener disponibles? ¿Cómo ganarlos? Y después voy a hablar sobre la economía del juego, monedas, cristales y wildcards, los comodines, y cómo aprovechar más del juego sin poner un centavo de uno, para finalmente dar unos tips rápidos tanto de Arena en sí como de Magic the Gathering. Antes de empezar, como siempre, te invito a suscribirte a Rolonomicon si no lo hiciste. Si ya te suscribiste, no olvides darle clic a la campana de notificaciones al lado del botón de suscripción para que YouTube te avise antes que nadie cuando sale un video nuevo. Si te gustan estos hobbies y el rol, este lugar es para vos. También seguinos en Twitch, en donde todos los fines de semana, en especial los viernes y domingos a las 22 horas Argentina y Chile y a las 20 horas México, tenemos el show de Raz, en donde jugamos videojuegos, rol e incluso Magic en vivo. Allí el chat participa, así que no seas tímido visitante y saludanos. No olvides seguirnos en nuestra comunidad de Facebook, Rolonomicon Raspostea, en donde todos compartimos contenido rolero y en nuestro canal de Discord, en donde chateamos y la pasamos bien. Estas y todas nuestras otras redes sociales se encuentran en la descripción del video. ¡Empecemos! Ni bien descargamos el juego y lo instalamos, cosa fácil que no requiere mucho, la verdad que no es un juego muy exigente para tu PC. Si una cafetera de mi trabajo lo puede correr, tu PC que corre Fortnite seguramente también. La verdad, para hacer un tutorial es muy didáctico y realmente nos enseña varios conceptos de Magic. Mejor incluso que el video tutorial que estoy hace meses haciendo para Magic. Ay Dios, tengo que terminarlo. Si ya sabes jugar, no es necesario que lo hagas. Podés apretar escape y en las opciones del juego te va a figurar saltear el tutorial. No hay ninguna desventaja al hacerlo y el resultado es el mismo. Al terminar el tutorial se nos va a regalar 1000 monedas para comprar el primer booster pack y, más importante, nos van a regalar 5 mazos. Estos 5 mazos vienen de los 5 colores básicos de Magic: blanco, negro, azul, rojo y verde. Y de acá en más debemos empezar a jugar partidas para progresar. Lo primero, sobre los 5 mazos, los mejores de estos son el negro y el verde, así que te recomendaría que juegues con alguno de ellos. Los otros tres, no son muy buenos. Énfasis en el rojo, no toques el rojo, es una porquería. Solamente jugá con esos si es necesario jugar para completar alguna misión. Yo elegí el verde, ya que al bajar a Galta, en muchas partidas de ese nivel puede ser directamente decisivo, ganás la partida, a menos que tenga una respuesta. No temas, el juego no te va a mandar contra un jugador con un mazo de primer nivel. Además de que hay rankings entre jugadores, el juego analiza la calidad del mazo en sí, viendo cuántas cartas raras tiene y también cuántos comodines o wildcards usamos para armarlo. Así que por ahora solo te vas a enfrentar a gente con los mazos básicos probablemente. No seas tímido a la derrota, el free play no tiene ningún penalizador alguno, así que tampoco temas rendirte. Si ves que es una pérdida de tiempo continuar una partida, simplemente concede. Y ahora empieza lo importante. Si llegas a ganar alguna wildcard, no la uses. Sé que te cupo un mazo en internet, pero no la uses. Adelante en el video te voy a decir en qué momento realmente vale la pena hacerlo. El juego nos dio 5 mazos, y ahora, ¿qué? Vamos a tener dos cosas disponibles. Las misiones básicas que nos recompensan monedas, y una misión especial que nos pide jugar. Este es el New Player Experience. Primero nos va a pedir que juguemos un juego, nada más, y se nos va a recompensar con un nuevo mazo. Este nuevo mazo es una combinación de dos colores, y no es totalmente al azar los que nos va a tocar, porque siempre vienen en 5 órdenes exactos. Acá en el video voy a dejar un cuadro de cuál sería la combinación de colores de mazos que vas a ir recibiendo. Ni bien cumplas el requisito de jugar esta partida, se te va a regalar este mazo dual. Son interesantes. Algunos son flojos, pero son importantes ya que contienen cartas muy valiosas que te pueden ser útiles para mazos a futuro. Cosas como Braska Contempt, Settle the Wreckage, Carnage Tyrant, Tres Seal Away, etcétera, etcétera. La verdad que algunos son bastante buenos para ser gratuitos, mis recomendados siendo el rojo-blanco, el blanco-negro y el azul-verde. Claro, todos tienen su gracia,
pero en mi experiencia estos fueron los mejores. Independientemente de qué mazo te tocó, el juego luego te hará una misión de jugar 40 cartas de los dos colores del mazo que ganaste. Parece mucho, pero no lo es realmente, es bastante fácil. Ganes o pierdas, forzá la misión, jugando sin importar el resultado de la partida, en sí jugando con el mazo que te regalaron. Además, te vas a adaptar al juego y aprender los varios arquetipos de colores, si es que sos un novato. Así que es buena experiencia para ir definiendo tu estilo de juego preferido y, a futuro, crear un mazo usando uno de estos como base. Muchos pueden mejorarse, me repito, siendo un mazo bueno, entretenido y aún mejor, accesible. Ni bien invoques estas 40 cartas, se te va a regalar un sobre gratis. Después, el juego te va a decir que vuelvas mañana. Continúa con tu vida, callando las voces que te dicen que todo es en vano y el tiempo solo se nos acaba, sedando tu ser con rutinas y distracciones, bla 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 bla, para recibir la próxima misión, al día siguiente. Será igual que la vez anterior. Nos dicen que juguemos una partida, nos regalan el siguiente mazo dual, debemos jugar 40 cartas de estos colores, y nos regalan un sobre y finalmente nos dicen que volvamos mañana. Así hasta el quinto mazo. Ahí finalmente nos van a dar una última misión, la cual nos recompensa con los 5 mazos que no nos tocaron. Ahora, recién ahora, podés, tal vez, pensar en comprar y usar wildcards. Porque me repito, estos mazos, aunque sean básicos, pueden servirte de buena base para un mazo y también llevan muchas cartas que podés usar en otros, así no desperdicias una wildcard. Una vez que usas una wildcard, queda así para siempre. Así que ten en cuenta esto. Trata de usarlas para cartas que sabes que podés usar en varios mazos. Sobre la economía del juego. Todos los días se nos va a dar una misión. Habrá recompensas de monedas por victorias y cada semana nos van a dar 3 sobres. Una cada 5 victorias, dando así 3 sobres en 15 victorias semanales. Voy a enfocarme en las monedas. Las misiones van de 500 monedas a 750 si tenés suerte. Pueden ir juntándose varias si no las completás, y estas te piden que hagas varias cosas en el juego como jugar cierto color, jugar cierta cantidad de tierras, destruir criaturas, etc. Todos los días el juego nos va a dejar una misión. Si no te gusta la misión que te tocó, podés darle clic para cambiarla a otra al azar. Acá van mis tips. Siempre que sea una de 500, trata de cambiarla para una de 750. Así ganás más. Puede ser que tengas suerte y al cambiar una de 500, cambia instantáneamente a una de mejor premio. No importa que tu mazo principal sea de otro color, repito, no le temas a las derrotas. Jugá con cualquier mazo de los que te regalaron y forzá la misión completándola. Lo importante es completarla. El ganar es un bonus. Al ganar nuestra primera victoria diaria nos van a dar 250 monedas. Las siguientes 3 victorias nos van a dar 100 monedas cada una. De ahí en adelante el juego nos va a dar intercalándose entre 50 monedas de oro o una carta totalmente al azar. Hasta que el sistema se aburra y no te dé nada, dándote una indirecta de que deberías estar haciendo algo más productivo con tu vida. Si ganamos 4 veces al día, en total ganamos 550 monedas. Esto más la misión nos daría 1050 monedas. O en el mejor caso, 1300 monedas en un día. Si hacemos esto 7 días a la semana en forma de grindeo, terminaríamos aproximadamente, si en mínimo en este cálculo 2 días nos tocan misiones de 750 monedas, puede ser que te toquen más y la recompensa será mayor, unas 7850 monedas a la semana. La mejor forma de juntar esto rápido, porque sé que suena como que uno debe invertirle horas al juego, pero no, la verdad. Ya que yo completo todo en media hora al día más o menos, hasta a veces lo hago en la mañana, al despertar mientras me preparo para ir al trabajo, es tener un mazo agresivo. Aunque el arquetipo de control es muy viable, y hasta te pueden dar victorias en el instante en que bajes una tierra azul blanca y juegues un counter, porque nadie tiene ganas de soportarte a vos y tu Teferi. ¡Ah! Sus partidas son muy largas, algunas tomando incluso más de 20 minutos. Por eso recomiendo mazos agresivos y rápidos. Algunos como Boros, que sería rojo-blanco, el verde Stompy, que es un clásico, o el gran ganador de siempre, y que en especial te recomiendo si querés comenzar, es el mono rojo. ¿Por qué el mono rojo? Porque el rojo puede incluso ganarle a control, y si se mejora y se invierte en él, hasta puede ser altamente competitivo. No olvidemos que el mazo rojo ganó varios torneos profesionales de Magic. Y repito, no tengas vergüenza en rendirte. Si ves que te enfrentás a un mazo control y ves que la partida es eterna, o en alguna partida que no te sentís con chances de ganar, conceder es gratis. Te ahorras el tiempo e intentás de vuelta contra otro. Para actitudes competitivas están los otros modos. Volviendo a las monedas de oro.
Cada sobre de Magic nos cuesta 1000 monedas, así que en teoría podríamos comprar un sobre por día, pero podemos hacer algo mucho mejor con las monedas. Por un lado, sí, comprar sobres nos da la ventaja de que nos pueden tocar wildcards en ellas, y además, cada 3 sobres nos van a regalar automáticamente alguna otra wildcard por ir abriendo sobrecitos, en un contador que se va a ir llenando. Nos van a ir dando infrecuentes, raras y también míticas. Pero si lo que querés es cantidad de cartas, tanto como experiencia y diversión, lo mejor es que inviertas 5000 monedas en jugar el modo de Quick Draft. ¿Por qué? En número vamos a ganar más cartas que comprando sobres. No solo por las que elegimos en el draft, sino que siempre nos van a recompensar con un sobre extra o dos, si tenés suerte. En el Quick Draft, las cartas que se pasan las elige una inteligencia artificial, así que no debes ponerte a pensar qué podría elegir el oponente. Hasta si quieres podés ir agarrando raras o cosas que necesitas solo porque sí, aunque te advierto, esto te va a afectar tu rendimiento en el draft. Por cierto, si no sabes lo que es un draft, es un modo de juego en donde tenemos 3 sobres de 15 cartas. Abrimos uno, elegimos una carta y se la pasamos al jugador de nuestra izquierda, mientras que el jugador de la derecha nos pasa las suyas. Así hasta ir armando un mazo de 40 cartas para enfrentarnos a los demás. Es uno de los modos más entretenidos de jugar Magic. Si jugás bien y ganás algunas partidas, este modo te va a recompensar con cristales. Estos cristales que anteriormente solo podías ganar invirtiendo dinero real. Por esta razón, si decidiste invertir dinero en MTG Arena, jamás de los jamases lo uses para jugar Quick Draft. Sería pasar cristales a monedas, siendo una pérdida total. Además, las recompensas de este modo son mediocres. La ventaja real es invertir monedas para ir juntando cristales. Cristales que usaremos hasta llegar a 1500 y jugar el draft competitivo. Este draft es distinto, ya que se juega con sideboard. Cada partida es mejor de 3 rondas y es mucho más, bueno, competitivo. Acá recomiendo jugar en serio, queriendo ganar, no solo por la inversión que hicimos, sino porque si jugamos bien y tenemos mínimo 3 victorias, no solo logramos ganar sobres, sino que ganamos la misma cantidad de cristales que las que invertimos. Así es, si somos buenos, podemos crear una retroalimentación de victorias y draft. Jugamos, ganamos, jugamos de vuelta y así constantemente ganando sobres y cristales. Mi forma de invertir las monedas es mínimo un draft a la semana y el resto en boosters. Depende de vos realmente, pero lo que más ganancia te da es jugar el draft competitivo. Si llegas a invertir dinero, mi consejo es que juegues este modo en especial. Esto es todo lo que te puedo recomendar respecto a la economía del juego. Y acá te van unos tips rápidos, tanto de MTG de Arena como de Magic. ¿Querés que el juego sea menos automático? Apretá Control para asumir control total. I am assuming direct control. ¿Querés cambiar el arte del maná? En tu biblioteca de cartas, escribí el maná que querés. Luego, seleccioná los filtros y apretá Reiniciar. Y luego te van a figurar todos los artes disponibles. ¿No sabes qué significa Boros o cosas raras como Grixis y te da vergüenza preguntar? Son combinaciones de colores. Se definen como referencia a las guildas de Ravnica, los fragmentos de Alara o los clanes de Tarkir. Acá en el video voy a poner todos los nombres, así no te perdés. Si tu oponente tiene 2 manas azules y uno de cualquier color sin girar, y ves que está jugando de forma muy pasiva, probablemente tiene un counter spell, tené cuidado. Si tiene 2 llanuras y 2 manas de cualquier color sin girar y vos estás por atacar con todo, y el oponente no hizo nada, ¡no lo hagas, compa! Te va a meter un Settled Wreckage y chau todas tus criaturas. ¿Te molestan los mensajitos del oponente? No tenés por qué soportarlo. Hacele clic sobre su avatar y lo podés silenciar. Ahí tenés, metete el buena y el ups en el oje. Evita mazos de más de 60 cartas. Te jode la probabilidad mal. Siempre quédate con 60 y en draft en 40. El juego te hace enfrentar a oponentes con tu mismo nivel de mazo. No pongas sideboard en caso de que juegues free play, solo ponelo en modos competitivos. Al jugar Magic, uno de los mejores tips que me han dado es el de siempre uses un hechizo en el último momento que puedas. ¿A qué me refiero? Si podés usar un hechizo antes o después, hacelo siempre después. Trata de jugar en respuesta al oponente. Bájale amenazas, pero siempre trata de tener una respuesta. Un instantáneo, por ejemplo, si no es de respuesta ante algo, siempre trata de jugarlo al final del turno del oponente. Mientras que, en casos de bajar una amenaza, siempre es mejor atacar primero, ver cómo responde el oponente ante el ataque y después
invocar una criatura o algún encantamiento o hechizo crítico para tu partida. Este tip te puede ayudar muchísimo en la forma en que jugás. Bueno, visitante, eso es todo. Espero que te haya sido útil el video. Por favor, si así lo fue, dale un pulgar arriba, deja algún comentario y tómate un minuto para compartirlo en tus redes sociales. Así lo pueden ver tus amigos y también ayudar al canal. Gracias. Muchísima suerte. Que la diosa de la suerte le sonría a tu mazo.